Hay nuevas adhesiones al equipo de Rodrigo Galloso. Al fin llegan los recursos para el INPEPAC, asegura la Secretaría de Hacienda que se destinarán 40 millones de pesos. Familias padecen las inclemencias del tiempo. 40 inmuebles históricos han sido rehabilitados tras el sismo. Hoy es 10 de mayo, aquí le presentaremos los detalles, las jefas de familia. Y además, hay pronunciamientos en torno al caso Alberto Martínez, quien quedó destituido ayer como presidente del PRI Morelos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos iniciando aquí en 24 Morelos. Yo soy Michelle Onofre y es un gran gusto que nos acompañen en esta emisión informativa. Hoy es 10 de mayo, jueves 10 de mayo. Que bueno, pues estaremos conmemorando hoy a todas las mamás, así que vaya un gran saludo para ellas. Desde luego, si ustedes también quieren hacer extensivo ese saludo para sus mamás, nos pueden entonces enviar un mensaje a través del 777-360-2722, 777-360-2722. Así también estamos en algunas redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como 24 Morelos, en Twitter e Instagram como 24-Morelos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, enviarnos correos electrónicos a contacto@24morelos.com. Gracias por seguirnos en La Mexicana 90.3 FM, a todos nuestros radioescuchas, que bueno, algunas escuelas pues hoy de plano decidieron cancelar actividades, fue el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, habrá algunas más, pero pues en las escuelas de educación básica ahí sí van a tener clases, entonces seguramente en este momento pues, se encuentran en el traslado. Hay que tener paciencia con el tráfico habitual, sobre todo entre estas horas, 8 de la mañana también, en donde pues constantemente las personas entran a sus trabajos y a las escuelas. Así que, bueno, vamos entonces a comenzar con la información. Ya decíamos, muchas felicidades en este Día de las Madres. Aquí presentamos esta información. Cada 10 de mayo festejamos a todas aquellas que son madres. Reconocemos su papel en la vida de las personas, que es fundamental para la sobrevivencia, desarrollo y funcionamiento de las familias, pues son quienes fungen como eje en la formación de valores. En los últimos años se ha incrementado el número de mujeres que son jefas de familia. Tan solo en Morelos, según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, son más de 170,000 las mujeres que llevan el sustento a casa, otorgando alrededor del 70% de su ingreso a la familia. Desde hace 95 años, los mexicanos festejamos esta tradición, que es la más importante celebración familiar después de la Navidad. Hoy es un día donde muchas familias se reunirán para consentir y homenajear a sus madres. Hoy los festivales escolares, los regalos, comidas, cenas serán para enaltecerlas. 24 Morelos reconoce hoy a todas las mamás, a las que salen a trabajar, a las que se quedan en casa, a las que ejercen el papel sin una pareja, a las que dieron vida siendo unas niñas, a las que son madres no biológicas, a las que viven en la calle, en un asilo o se encuentran hospitalizadas, a las que se nos han adelantado. Para todas ellas, nuestra admiración, respeto y cariño. Que sea una fecha para reconocer y valorar el papel fundamental de la mujer como formadora de nuevas generaciones. A todas ellas, muchas felicidades. Vaya, esta enorme, enorme felicitación. Ya decíamos, pues, para todas, absolutamente todas las mamás que, bueno, pues tienen esta gran labor de la educación incluso y con esto, pues, de engrandecer a nuestro país y, pues, por eso, pues, tenemos que hacer este día tan conmemorativo en donde, pues, vamos a ver también, entre otras cosas, mucha actividad comercial seguramente durante el día. Desafortunadamente, pues, también hay algunas mamás que siguen en la búsqueda de sus hijas, de sus hijos que se encuentran desaparecidos. Hoy habrá marchas al respecto. Y por eso, pues ya en un plazo de 10 días, la Comisión Ejecutiva de Reparación de Daño a Víctimas de la Violencia en Morelos tendrá que dar cumplimiento al pago a Marimar, quien es una jovencita que pues le fue negada la interrupción del embarazo en el año 2015.
Nacheli Carranco Lechuga, titular del organismo estatal, señaló que se trata de una sentencia que fue dictada por tribunales estatales y que se procederá al cumplimiento. Por cuestiones de seguridad de la víctima, no se dio detalles de los montos que se le estarán entregando como parte de la reparación. Se debe recordar que esto ocurrió en el 2015, cuando Marimar, de entonces 17 años, acudió al Hospital General José G. Parres para practicarse un aborto. ¿Por qué? Porque había sido violada. Y bueno, pues además de esto, se supone que en nuestro código sí está permitido que cuando ocurre una violación pueda entonces haber un aborto. Pero no fue así. Entonces, pues además de que se decía en ese momento que pues el producto presentaría malformaciones, la atención fue negada a la jovencita menor de edad y derivado de esto se inició entonces un procedimiento legal del cual hoy se ha dictado ya una reparación al haberse violado sus derechos. Vamos a escuchar lo que comentó Nacheli Carranco, quien es titular de la Comisión Ejecutiva de Reparación del Daño a Víctimas. A víctimas, la reparación integral a una mujer que era adolescente y a su papá y a su mamá relacionada con la negación de la interrupción legal del embarazo por una violación sexual y por malformación congénita del producto. En este momento la Comisión Ejecutiva ya está en contacto con la familia, así como con sus abogadas, que son de la organización GIRE. Ya tenemos la primer propuesta de reparación integral que está ya en el Comité Interdisciplinario Evaluador para poder hacer el análisis y posteriormente el pago, pero el primer paso que se tenía que dar, que es el registro de las tres víctimas, ya está dado y fue a través de la... Bueno, vamos a cambiar radicalmente de información porque hay quienes están ya pues apuntándose a que haya más debate entre los candidatos, están generando las condiciones. Esto sobre todo pues porque el INPEPAC dice que están obligados a hacer por lo menos uno. Parece que no van a hacer más y pues tampoco nos han dicho para cuándo. Pero quienes sí se han preocupado por esto son algunas universidades y es el caso de la Universidad Internacional, que hizo esta convocatoria a todos los candidatos a ser gobernador, gobernadora del estado de Morelos. Después de que esto se llevó a cabo el martes, este encuentro, decíamos, entre los candidatos en la Universidad Internacional, el rector de esta institución, Javier Espinosa, consideró que privilegiar las denostaciones entre los aspirantes en lugar de hacer propuestas, pues dice, no está generando buenos mensajes. Pero detalla que sí se trata de ejercicios que tienen que hacerse, como lo son los debates, y que, bueno, pues tendrán que acudir los abanderados el próximo 24 de mayo, que, bueno, también tendrá ya una validez con las autoridades electorales. Vamos a escuchar al rector. Estoy seguro de que no es un buen mensaje. Estábamos esperando más diálogo, estábamos esperando más propuesta, pero pues sí se notó. Se notó que muchos candidatos optaron precisamente por agredir al resto de los candidatos lejos de demostrar una propuesta. La propuesta de debate era al revés. Así fue como se plantearon los lineamientos, pero pues a final de cuentas cada uno terminó haciendo lo que consideró. Yo creo que es un buen ejercicio, se conocieron los candidatos, se probaron también, notaron sus debilidades ante el público también, notaron ciertas fortalezas y estoy seguro que van a ir más preparados y gracias a ejercicios como este van a poder mostrar un mejor mensaje para la ciudadanía, ojalá con más. Bueno, a ese ejercicio que se hizo ahí en la UNINTER, lo único que faltó pues fue el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Los demás pues sí acudieron, dieron ahí algunas propuestas. Obvio que pues también se generó una refutación, todas las técnicas con respecto al debate. Pero bueno, Carlos Guerra Prado, quien es presidente de la Organización Interamericana de Consejos Ciudadanos, aseguró que los asesinatos en contra de aspirantes que se han reportado en diferentes regiones del país, ayer pues ya se tuvo que dar cuenta de uno más, ponen en riesgo entonces la democracia. Dijo que la estrategia de seguridad pues no está dando resultados, principalmente en Guerrero, en Tabasco, en Tamaulipas, en donde los gobiernos no están creando las medidas de salvaguarda para los candidatos. Añade que los partidos políticos pues no han podido limpiar las filas y evidenció lo que ocurrió en su momento con el caso Ayotzinapa, que pues sigue sin respuesta. Vamos a escuchar al presidente de esta Organización Interamericana de Consejos.
en un país como el nuestro, en quienes aspiramos a tener un estatus de país, por supuesto, en vías de desarrollo o desarrollado. El sistema de seguridad de nuestro país, desgraciadamente, ha fallado. No vemos una estrategia integralmente concreta. Creo que el reto que tienen las autoridades federales, estatales y municipales en los próximos ejercicios van a tener que ser contundentes en el tema de la seguridad pública. No puede ser de otra manera. No podemos permitir que las cosas sigan funcionando como hasta hoy. Tenemos que hacer un alto, tenemos que replantear todo el esquema de seguridad que hasta este momento, por desgracia, no ha sido el mejor. Por desgracia, el crimen organizado ha alcanzado varias esferas y privativas en varias regiones del país, en donde prácticamente hay una coopción de estas formas de hacer la maldad ante la propia población a través del uso del servicio público. Por desgracia, hay en varias regiones de nuestro país involucrada el narcotráfico o en la narcopolítica. Un tema importante que pues tiene que seguirse haciendo los apuntes correspondientes por parte de las organizaciones, más seguridad, que pues no pongan en riesgo el día de las elecciones, sobre todo en ciertas regiones que ya ahorita han mostrado que tienen severos problemas de violencia y que pues ahora también están llegando con los candidatos a algún puesto que tendremos pues en las elecciones del 1 de julio. Ahora, ya en el caso del estado de Morelos, ayer fueron anunciadas nuevas adhesiones. Esto lo hizo la dirigencia estatal del PRD. ¿A quiénes adhieren? Pues ahora a expanistas y también a expriistas de la región sur, de acuerdo con lo que comentaron. Van a estar en la campaña de Rodrigo Galloso, quien es candidato a gobernador. Vamos a escuchar a Matías Quirós Medina, el presidente del Sol Azteca. Hoy se encuentran en esta mesa. Agradezco en todo lo que vale el pronunciamiento y la participación de compañeros como Alejandro Avilés Morales, líder del mercado de Jojutla, de Ulises Roldán Mondragón, que es regidor actualmente, de Fernando Sámano Castro, quien es un líder social dentro de la región sur, del amigo Rufo Antonio Villegas, ex diputado, también líder en toda esta región, y desde luego la presencia de Alejandra Mota, líder de transportistas en la zona sur. Agradezco también la presencia de todos que nos acompañan en este foro, pero particularmente quiero destacar la presencia de Herminia Adame, de Rosalba Campos y de Rosa Martínez, que se encuentran aquí a la izquierda, y quienes son delegadas del Poder Legislativo de la Asociación de Jubilados, que preside la compañera Lidia Ocampo. Muchas gracias por estar aquí presente. Particularmente hoy es un día de alegría para el Partido de la Revolución Democrática, pues lo que nos está convocando a todos los aquí presentes es precisamente la transformación de nuestro estado de Morelos. Indiscutiblemente la transformación social juega un papel fundamental para dar posibilidades y condiciones a un partido político, apoyarlo en la sociedad para seguir caminando de la mano con la sociedad, para seguir avanzando en los diferentes retos que nuestra institución política tiene, pero particularmente los morelenses nos enfrentamos. Agradezco a todos los presentes y al origen de esta asociación civil que se está conformando y que seguramente ya con este compromiso se volcarán en este trabajo continuo y permanente en favor de esta candidatura que acompaña el compañero Rodrigo Galloso y que definitivamente nos coloca en la condición de que Rodrigo Galloso sea el próximo candidato. Bueno, y del partido de Sol Azteca, vamos a hablar ahora del revolucionario institucional, porque ante estos sucesos ya se los presentamos ayer tan penosos, en donde Alberto Martínez, quien pues en esos momentos, cuando ocurre el accidente, era presidente del PRI, y que fue grabado en estado de ebriedad, que pues era evidente y que incluso pues quedó asentado en el reporte policiaco, que decíamos pues se presenta este accidente,
Ya ayer, Enrique Martín y Castillo, quien es subsecretario de Operación Política y representante de René Juárez Cisneros, quien es el nuevo dirigente nacional del tricolor, tomó protesta a Antonio Lugo como nuevo líder del Partido Revolucionario aquí en la entidad. Vamos a escuchar lo que ocurrió. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional, licenciado René Juárez Cisneros, la designación, de acuerdo al artículo 89, fracción cuarta, de delegados generales en los estados o delegados especiales en función del presidente. En base a ello y de acuerdo a la norma estatutaria, me he instruido que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el licenciado René Juárez Cisneros, dé posesión del cargo al licenciado Antonio Lugo Morales como delegado especial con funciones de presidente del Comité Directivo Estatal en el Estado de Morelos de manera temporal y quisiera tomarle la protesta. Bueno, ayer sí, esto ocurrió muy, muy temprano para pues dar a conocer la información de que ya pues había esta nueva designación y que entonces pues quedaba sin efecto como presidente del PRI, Alberto Martínez. No así en el caso de los diputados, de hecho, pues hablándose también en el fuero es que pues no hubo mayores consecuencias para él tras el accidente. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo el presidente del PRI en esos momentos pues de pronto puede hacer tiempo para pues hacer muchas otras cosas que no corresponden a las campañas? Quizá pues están ya resignados a un tercero o hasta un cuarto lugar y pues por eso ya no están haciendo campaña. Ahí las cosas así quedan en el tricolor. Pero bueno, ¿cómo? Pues muy lamentable calificó el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública justo sobre este tema, Rafael Rueda Moncalián, la actitud de quien pues es diputado local, Alberto Martínez. Esto después de chocar contra una agencia automotriz en la avenida Río Mayo de la colonia Diana, en el municipio de Cuernavaca, y señaló que pues debe ser juzgado como ciudadano, ya que las pues, todas las situaciones públicas, políticas, sanciones, pues que ya se han interpuesto en el PRI, pero pues qué pasa con toda la reparación que también tendría que hacer ahí, que de hecho el lugar pues quedó asegurado por varias horas por parte de policías, estaban ahí realizando algunas pruebas y demás. Pero bueno, vamos a escuchar a Rafael Rueda Moncalia. Mira, es lamentable que un funcionario o un actor político pues haya tenido este tipo de eventos, ¿no? Yo creo que lamentablemente ahorita lo que no le va a ayudar a este pobre tipo, pues es lo que hizo, pero además el hecho de haber tenido un cargo, porque si esto hubiera sido cualquier personaje, realmente nadie lo hubiera tomado en cuenta. Pero si es un mal ejemplo de una persona que tiene atrás pues una representación, y entonces no nomás se quema él, sino quema realmente a una gran cantidad de personas que representa, ¿no? Eso es lo. Bueno, hasta ahí dejamos este asunto, porque tras haber sostenido un encuentro con autoridades, sobre todo los consejeros del INPEPAC, el secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, informó que ya hay acuerdos por cuanto al presupuesto. Se van a entregar 10 millones de pesos más para el órgano electoral. Señala que aunado a los 40 millones de pesos, que también fueron recursos extraordinarios que fueron erogados, según lo que él comentó, esta nueva suma dará soporte al organismo para que enfrente el desarrollo del proceso electoral. Michel Luna señaló que pues están en vías de conseguir mayores recursos, sin embargo, estos van a ser entregados paulatinamente. El caso es que las necesidades son muchas, ya decíamos. Por ejemplo, no han dicho qué pasa con los debates, tampoco se ha dicho si sí va a haber programa de resultados preliminares. En fin, hay operatividad que parece no se está dando en el INPEPAC en estos momentos debido a ese tema de los recursos. Asegura que van a darse en tiempo y forma. Estamos pues ya muy poco tiempo, quedan 53 días, 52 días para la elección. Y bueno, entonces esto puede generar desde luego complicaciones. Pero bueno, cabe recordar que el INPEPAC solicitó desde el año pasado una ampliación de 176 millones de pesos, de los cuales 50 han sido recibidos, aunque pues han sido entregados a cuentagotas.
por el gobierno estatal, que bueno, recordemos, ellos tenían que mandarlo entonces al legislativo, tendría que haberse puesto en el, ya pues en estos documentos, en el presupuesto que tendría que avalar para los órganos electorales. Pero ellos dijeron que pues era una exageración los montos que se estaban solicitando, que había otras prioridades, pero bueno, decimos, estamos ya a muy poco tiempo de las elecciones. Y pues de estos 173 millones que estaban solicitando, solamente son 10 los que pues ahora ya acordaron ayer, 10 más que se le estarán entregando al INPEPAC. Vamos a escuchar lo que nos dijo el secretario de Hacienda al respecto. Avanzamos ya mucho con ellos. Les liberamos otra partida ya de 40 millones de pesos. Y seguimos analizando los números y los cálculos que ellos nos han presentado. También debo decirles que identificamos un ahorro de por lo menos otros 15 millones de pesos, pero seguimos avanzando en esa, en ese análisis y en esa revisión. Entonces, no veo yo que haya algún riesgo en el desarrollo del proceso. Estamos calendarizando la forma en que les vamos a entregar el dinero, de tal manera de que ellos lo tengan oportunamente para cubrir sus actividades. Sí, se garantiza que se... Bueno, ahí está entonces. Estas son las pláticas que han sostenido con el INPEPAC. Ya estaremos también pues abordando cuáles son las versiones de los consejeros y con estos 10 millones que ha solventado el asunto, cuánto más requerían y demás. El otro, pues, es el tema del Tribunal Electoral, que está en las mismas. Se tocó el presupuesto, se hicieron cambios en la propuesta que habían dado los magistrados en torno pues a las necesidades por ser el año electoral. Y bueno, están a la expectativa de que pueda haber una reasignación. En fin, ayer alrededor de la 1 de la tarde, bomberos de Cuernavaca recibieron el reporte de un incendio. Esto ocurrió en una casa habitación, en un domicilio sobre la calle Nueva Inglaterra, en Lomas de Cortés. El fuego se registró en un cuarto pequeño del segundo piso, en donde se quemó ropa, se quemó también un colchón. Fue sofocado, por fortuna, ¿por quién más? Pues por los bomberos, que siempre están acudiendo ante estas contingencias. No se reportaron, por fortuna, personas lesionadas, pero bueno, ahí quedó la situación entonces. Ocurrió ayer en Nueva Inglaterra, atendida por los bomberos de Cuernavaca, que bueno, pues llegaron a hacer las revisiones, tendrán que hacer también una serie de peritajes para saber cuáles fueron las causas de este siniestro. Y peregrinos que acudían al Santuario de la Luz de Juárez, esto en el estado de Guerrero, a bordo de un camión de carga tipo Thornton, se volcaron y cayeron a una barranca. Vamos a presentar para la gente que nos sigue en Facebook las imágenes, porque ellos chocan en contra de un camión de volteo que pues invadió su carril cuando circulaba. Esto por la carretera de Azochiapan, Chiautla. Reportaron que como consecuencia de este accidente, entonces pues desafortunado lo que pasó ahí con estos peregrinos, este incidente que pues se reporta. Bueno, aquí esa información. Continuamos con más, porque aproximadamente 5 familias que están viviendo cerca de la barranca de San Antonio en Cuernavaca se encuentran en riesgo. ¿Qué es lo que está pasando? Están muy cerca de una grieta que se abrió por el sismo del 19 de septiembre, por lo que ya se les pidió que pues tienen que desalojar sus viviendas. Esto podría tener un deslave, según lo que se ha informado por parte del director de Protección Civil de la capital, Enrique Clemen Gallardo, a quien escuchamos a continuación. Hicimos una revisión hace aproximadamente un mes. Pues digo, las condiciones, está la grieta ahí, no tiene ninguna característica que se haya hecho mayor, pero sí está la grieta ahí. Afortunadamente es una parte que da hacia la barranca, que no tiene gran impacto en las viviendas, pero sí hay otras viviendas que pasa a un lado, y hemos recomendado que pues por el momento tengan la precaución de no vivir en esas partes de la vivienda. Sí, sí. No puedo decir de cuántas, porque no es un estudio que se tiene que hacer ya a detalle. Te puedo decir 3, 4, 5 familias, ¿sí? No, es en Altavia, es una de las barrancas también. Estamos, de hecho, vamos a hacer monitoreo en esta semana de tanto de esas grietas, como seguir monitoreo con los espectaculares, como seguir la notificación a las familias que vienen en puntos de riesgo. No, tiene que hacer un estudio específico. Nosotros detectamos, y la verdad es como cuando detectamos una
afectación en una vivienda. Necesitamos un estudio por personal especializado para que haga, y algunas veces no solo el personal, sino con los elementos o con el equipo apropiado para hacer los estudios correspondientes. Bueno, ahí no solo acerca del trabajo de Protección Civil, estar pues notificando a las familias que tienen este riesgo. El problema pues es que hacer un desalojo, ¿ahora a dónde? ¿A dónde se irían estas personas que quedaron muy cerca después de que se hace esta grieta tras el sismo? Parte de las afectaciones que siguen ahí y que ponen en riesgo a mucha gente. Pero en otra de las situaciones que estamos viviendo, ya decíamos, tras estas lluvias, es que, por ejemplo, en el caso de familias que han sido evacuadas ante el riesgo de un deslave que existe en las orillas del Cerro La Ventanilla, esto es en Tlayacapan, y sería a consecuencia de la grieta que pues en este sitio se abrió a partir del 19 de septiembre. Es otro caso muy similar, pero que ocurre en Tlayacapan. Esto fue firmado por el director de Protección Civil Municipal, Héctor Rojas, quien detalló que las posibilidades de una contingencia están aumentando por el temporal de lluvias. Vamos a escucharla. Teniendo la misma que es la del cerro que se desgajó en el sismo en septiembre, seguimos teniendo, al parecer se sigue incrementando un poco la abertura del cerro. Están la grieta que se hizo, hubo un derrumbe, hay una evacuación de 50 familias y es la única que tenemos como riesgo latente aún todavía. Con las lluvias estamos tratando de prevenir que haya un desgajamiento nuevamente y provoque pérdidas humanas, que es lo que estamos tratando de evitar. El cerro es La Ventanilla, la parte posterior de La Ventanilla, que la seguimos llamando Ventanilla nosotros. No, el cráter Postlán es el Suapapalotzin, ese está bien, el que tenemos en la parte oriente de la cordillera, que es el último que tenemos. Bueno, fueron 50 las familias que quedaron evacuadas por esta grieta allá en Tlayacapan. Vamos a tener pues seguimiento a todo este asunto. Y bueno, también hay capacitación para los elementos de Protección Civil y Obras Públicas de los municipios de la región surponiente. Esto por cuanto a la norma técnica para la construcción y reconstrucción derivada del sismo del 19 de septiembre. Eso también es con la finalidad de que cuenten con los conocimientos necesarios para verificar las condiciones de las construcciones o incluso por cuanto a la reconstrucción. Vamos a escuchar lo que se ha dicho sobre esto. Habla Juan Carlos Sandoval, quien es enlace municipal de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Es la norma es para darles conocimiento y llevar a cabo lo que es la norma técnica complementaria para la construcción y reconstrucción derivada del sismo del 19 de septiembre, del 7 y del 19 de septiembre del 2017, publicada el 28 de marzo, y la cual al día siguiente se debe de llevar a cabo en todos los municipios y en el estado. ¿En qué consiste esta norma? Vienen las recomendaciones a las nuevas materiales, a los tipos de construcción que se deben de llevar, e incluso la reconstrucción de los inmuebles que hayan sufrido daño. Nosotros estamos llevando a cabo estas pláticas, charlas con los municipios, los seccionamos en cuatro. Ya llevamos dos pláticas que llevamos. Hoy tocó aquí el municipio de Miacatlán como sede, en el cual está el sede Miacatlán, Tetecala, Coatlán, Mazatepec, Puente de Isla, Macusac, abarcamos lo que es Zacatepec, Jojutla, Tlaltizapán y Tlaquintenango. Es con la presencia de... Bueno, antes de ir a la pausa, queremos mandar muchos saludos a la gente que ya se ha puesto en contacto con nosotros: Celia Martínez, Maribel Hernández, Sara Sánchez Gómez, Luz Baena, Gaby Cerriteño. Nos dice que pues muchas felicidades a todas las mamás en este día, manda muchas bendiciones. Celia Martínez también dice felicidades a Ambrosia Cabrera, Maricruz Martínez y Ángela Cabrera, muchas felicidades en este día. Además, Lucy Cruz, Pati Castrejón. Lucy Cruz nos dice que pues lo mismo, felicitar a las mamás, en especial a la suya que es Agustina Ignacio, muchas felicidades también. Y Alex nos dice pues muchos saludos para Pina también, que puede ser que es la persona más hermosa que ha conocido. Francisco Álvarez, gracias también, muchos saludos desde Jutepec nos escribe. J. Luis Pese, gracias.
Dicen, pues urge un sistema de alerta sísmica, es lo que nos comenta Francisco Álvarez. Muchas gracias, maestro. Y pues sí, efectivamente ya tendrá que ser considerado. Mamás también del equipo de trabajo aquí en 24 Morelos, muchas felicidades. Carmen Hernández Turcot, la mamá de Paco, Liliana Cisneros también. Muchas felicidades a ellas. Irma Villalobos Martínez, por parte de Irving. También muchas felicidades a Tere Osegueda Solís, por parte de Carol. E igual para Pina Guinto Torres. Muchas felicidades a ella. Tenemos también algunas pendientes, pero bueno, un poco más adelante estaremos retomando. Vamos al corte entonces y volvemos con más información aquí en 24 Morelos. 24 Morelos. Continuamos. Ricardo, me gustaría una educación para lograr mis sueños, no los de los políticos. Soy Pepe y quiero que mis maestros sean un ejemplo para todos. Soy Andrés, quiero que mi maestro les haga exámenes como nos lo hacen a nosotros. Soy Jaime y quiero escuelas con tecnología y que me enseñen inglés. Yo soy Margarita y quiero que cambie mi escuela no se detenga. Que los maestros no se preparen es insulting, unacceptable. Quiero que mis maestros se preparen como yo mero. Y quiero que la transformación educativa avance. Quiero una educación que no la tenga ni Obama. La magia del poder, el poder estudiar. Quiero aprender a emprender. Y quiero que mis maestros se preparen mejor. No, hombre, unos genios. Piensa bien y elige el candidato que apoya la transformación educativa. Mexicanos primero. Morelos. Continuamos. La entrevista. Estamos de vuelta aquí en 24 Morelos. Gracias por seguir con nosotros. Y de la misma forma, agradezco que nos acompañe el día de hoy Obed Rivera, quien es organizador de un evento muy interesante que les vamos a platicar en un instante y que pues está organizando ADIEM. Bienvenido. Ok, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio. Y sí, venimos a hablar y a invitarlos al evento TEDx Jardín Morelos, que va a ser este 15 de mayo. Este evento pertenece a la red internacional de los eventos TED, que seguramente han visto en internet, porque hacen videos muy, bueno, han tenido videos muy, muy virales.
TED es una organización a nivel mundial donde organizan más de 4,000 eventos de conferencias y cuyo propósito es ser estos espacios de difusión de ideas dignas de difundirse. De hecho, ese es el eslogan, ideas dignas de difundirse. Interesante, porque bueno, ya decías, sí hay mucha gente que ya pues conoce, ¿no? A lo mejor si se meten a YouTube, pues hay una cantidad impresionante de conferencias de esto. Pero pues hacerlo en Morelos es muy interesante, porque entonces empiezas a hablar de problemáticas que son locales, pero que también pueden tener una influencia, o sobre todo que podemos hacerlo desde una perspectiva internacional incluso, ¿no? Sí, está en todo el mundo, está en más de 170 países y buscan mucho el apoyo de la ciudadanía para poder tener más presencia. En este caso, nosotros levantamos la mano y dijimos que queremos traerlo a Cuernavaca. Ya nos otorgaron la licencia, entonces ya estamos en toda la organización del evento y sí nos piden mucho hablar de Cuernavaca. Entonces, en nuestro evento, en TEDx Jardín Morelos, va a haber conferencistas de Cuernavaca hablando de las ideas y proyectos que tienen que están sucediendo en Cuernavaca. TEDx Jardín Morelos. Morelos, ok. Este es el nombre del evento, pero ¿en dónde va a ser? Se va a llevar a cabo en el Jardín Borda, dentro de la sala Manuel M. Ponce, en el centro de Cuernavaca. Claro, que pues además es bonita, cómoda y muy ad hoc para este tipo de eventos. Y muy icónica, porque claro, vamos a estar hablando de temas de Cuernavaca, entonces qué mejor que un lugar pues histórico y emblemático de nuestra ciudad. ¿Qué tipo de temas van a estar tratando? Es un programa variado, va a haber conferencias de temas de innovación, de tecnología, de medio ambiente, de movilidad, de transporte, de educación, de creatividad. O sea, realmente, por el mismo tipo de licencia que tenemos de parte de TED, nos piden que sea variado. Entonces, esto permite que el público, que no sea un público segmentado de solamente necesitamos tal segmento de la población, sino que es abierto para todo el público en general. Claro, y que pues además a todos les podría interesar, sí, ¿no? Que sería lo importante. ¿Cómo se eligió y quiénes son los conferencistas? Abrimos un proceso de elección desde diciembre, donde estaba abierto cualquier persona podía aplicar para exponer su idea. Y a través de un proceso de selección de varios meses, donde se hacen varios filtros, entrevistas, también los capacitamos para que se alineen al formato de cómo dar una conferencia de TED. Ya vamos reduciendo y tenemos al final un programa con 9 conferencistas que pueden revisar en nuestra página, en nuestras redes. Claro, ¿eso será durante un solo día? Sí, el evento es de un solo día, es este martes 15 de mayo. Inicia a las 4 de la tarde y termina a las 9 de la noche. Ok, ahora quien esté buscando pues, más información de pronto, ¿en dónde la pueden encontrar? Pueden buscarnos en Facebook, que es donde estamos mucho en comunicación con los interesados. La página es TEDx Jardín Morelos o para comprar las entradas es en la página tedxjardinmorelos.boletia.com. ¿Cuánto cuesta el boleto? Cuesta $250 ya con cargos de servicio. Es el kit, incluye el kit de bienvenida, la entrada a las conferencias y alimentos, bueno, un coffee break con bocadillos y para estar a gusto esas 5 horas del evento. Claro, bueno, además va a ser pues el Día del Maestro, así que es una muy buena opción también para mandar a los docentes incluso a conocer todos estos temas, ¿no?, que van a estar tratando ahí. Sí, está los maestros, los estudiantes, los empresarios, los que trabajan en el sector público, realmente es un evento abierto para todos. Y tenemos la experiencia de que hace 2 años organizamos también la primera edición y ya lo vivimos, que llega gente de todas las edades, de todos los sectores, entonces también es un evento que se enriquece por esa diversidad. Claro, y que bueno, pues es parte de las cosas que están haciendo en ADIEM justamente, ¿no? Pues de traer esos temas que son importantes, que tienen que estar en el debate, que la gente debe conocer, pero pues ahora acercarlo es además algo muy, muy accesible y ahí en el Jardín Borda, ¿no? Sí, pues, en ADIEM nos toca, desde la iniciativa privada, nos toca hacer iniciativas para mejorar nuestra ciudad, para que los eventos o los proyectos, las ideas que están sucediendo, pues tengan mayor difusión y puedan tener más conexiones, ampliar la red de conexiones para que tengan más impacto en sus diferentes áreas. Claro, y bueno, ahora pronto también, ya hablando pues de este tema que ahorita está en boga, que son las elecciones, en el caso de ADIEM también van a estar buscando cierto tipo de acercamientos con los candidatos, porque lo que vamos a escuchar en este evento pues será a especialistas abordando diversas problemáticas, que a su vez pues en su momento podrían ser propuestas que pues vayan con los candidatos, ¿no? Incluso. Sí, digo, ya eso sería parte con cada... No, realmente el evento no tiene ningún tinte político, no buscamos eso. Si hubiera algún candidato que escuche una idea de un ciudadano que la exponga durante el evento,
Qué mejor que eso, porque ese es el objetivo del evento, difundir las ideas. Si llega algún candidato o algún funcionario, pues qué bueno. Pero no es ahorita el objetivo. El objetivo es difundirlo en toda la sociedad y que llegue a donde tenga que llegar. Claro, y qué bueno que lo dejas claro, porque pues además lo importante es justo eso, ¿no? Que vengan desde la ciudadanía las propuestas a partir de problemas que pues vive todo el mundo. Sí, sí, sí. Particularmente pues aquí en Cuernavaca. Muy bien, pues entonces reitérenos por favor la página en la que los encontramos. Claro, en Facebook estábamos como TEDx, Jardín Morelos. Ahí pueden encontrar toda la información del evento, el programa, conocer a los conferencistas. Y para adquirir los boletos es en TEDxjardinmorelos.boletia.com. Perfecto. Pues ahí es entonces. Gracias, Obed Rivera. Muchísimas gracias a ustedes. Qué bueno, pues viene en representación pues, de este evento, TEDx Jardín Morelos, que bueno, ya dijimos cómo lo pueden encontrar, y además, pues en la representación de ADIEM, que son quienes están organizando todo este evento. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, nosotros seguimos con más porque el gobernador Graco Ramírez pues ha desmentido que el proceso de reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo se esté llevando a cabo, pues dice, de forma deficiente. Hay muchas manifestaciones al respecto. Vamos a escucharlo. Están en esa lógica. Alguien puede afirmar cualquier cosa, pues está en una campaña y pretende con esto generar una expectativa. Pero me parece irresponsable que alguien diga que se está reconstruyendo bajo los mismos cimientos anteriores, como ocurrió recientemente en una declaración de un acto de carácter político electoral. Yo quiero ser muy puntual. Tuvimos un largo debate con Sedatu, porque Sedatu concibió que demoler era tumbar las bardas, pero dejar los pisos anteriores. Esto nos retrasó dos meses y medio para que nosotros, gobierno del Estado, con la solidaridad de algunas cámaras, de algunos empresarios, tuviéramos que quitar todos los pisos y viejos cimientos para poder plantear la reconstrucción. No podíamos levantar las casas bajo la misma plancha que existía históricamente en esas casas, y menos en las escuelas. Bueno. En otros asuntos, se han registrado cinco robos por semana a locatarios del mercado Benito Juárez de Jojutla. Ante la situación están pidiendo comerciantes mayor presencia policíaca. Escuchamos a Carlos Bailón, quien es comerciante. Y pues aquí todo lo que estamos pidiendo es que nos apoye la seguridad, o sea que a todos, ¿no? A los comerciantes y a la gente pues que viene a hacer sus compras, ya que ha habido muchos, ahorita ya ha habido muchos accidentes de que, pues en cuanto a los robos, que aquí a mis compañeros, algunos de mis compañeros, e incluso a mí también en el negocio, desgraciadamente pues yo no cuento con cámaras, pero aquí con los compañeros que tienen cámaras, pues hemos agarrado a gente, pero pues se nos han ido, porque cuando pedimos ayuda hay veces que no están, pues no llegan a tiempo las personas que nos tienen que auxiliar. Entonces estamos pidiendo de la manera más atenta a que nos apoyen, y que haya pues más seguridad más que nada, porque sí nos están dando también, y luego las ventas están muy, muy bajas. ¿Cuántos robos se han registrado por promedio? Pues unas... Y Víctor Arturo Mayoral Maciel, quien es creador del programa El Milagro en Movimiento, precisó que el trabajo de fomento a la actividad física en los adultos mayores está en crecimiento y señala que el sector de la población pues requiere de mucha, mucha más atención. El trabajo sigue creciendo. El adulto mayor requiere de mayor atención. Afortunadamente hemos estado contando ahorita con el apoyo del candidato a la gubernatura, Cuauhtémoc Blanco, nos está apoyando y nos va a apoyar si es que llega también a la gubernatura. Ya nos dio el sí para apoyar al adulto mayor en este programa. Este programa se detuvo por la cuestión electoral, se sigue llevando a cabo, y si es así, ¿cuántas personas están formando parte en este momento del programa? Se sigue llevando a cabo en diferentes municipios como Tetela, Ocuituco, Yecapixtla, Achichipico, Cuautla, Tepoztlán, Yautepec, y aproximadamente tenemos un promedio de 3.000 gentes trabajando semanalmente.
Bueno, antes de ir a la pausa, seguimos mandando saludos pues, a todas las mamás, especialmente pues, aquí a todas las del equipo de 24 Morelos. Reina Valencia Reyes, por parte de nuestra compañera Pamela. Marta Barrera, por parte de nuestra compañera Abigail. Magdalena Herrera, de nuestro compañero Oscar Bay. Guadalupe Ocampo Espín, de Saraí, que ya viene unos momentos con toda la información. Lupita Garduño, por parte de Yoscarel. Así que a todas, muchas, muchas felicidades. A mi mamá Lulú también mando muchos saludos. Y a mis abuelitas Pina y Lucy también, desde luego. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. En el caso de nuestros amigos de Facebook, los invitamos para que se queden con nosotros, pero por La Mexicana 90.3 FM. Ya volvemos. 24 Morelos. Continuamos. Morelos. Regresamos. Finanzas y divisas. Hemos vuelto aquí en 24 Morelos. Muchas gracias por seguir con nosotros a través de La Mexicana 90.3 FM. Gracias si nos siguen en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en donde nos pueden encontrar. Y bueno, tiempo de las finanzas y divisas. Por eso saludo con mucho gusto a Saraí Espín, que nos tiene toda la información. Adelante, Saraí. Buenos días, Michelle. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Feliz 10 de mayo, Día de las Madres. Saludo con mucho gusto a todas aquellas que nos escuchan. Muchas felicidades, mi admiración para todas ustedes. Ya mandaba saludo para mi mamá, pues aprovecho para saludar también a mis dos abuelitas, Marta y Elena. Un beso para ellas. Ahora sí, vamos al reporte de las divisas. ¿Cómo amanecieron este día? El dólar se compra en 19.5 y se vende en 19.85. El euro se compra en 23.6 y se vende en 23.85.
7. Los vehículos que este día no circulan, si tienen pensado ir a la Ciudad de México, son todos aquellos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2. ¿Dónde vamos a encontrar el combustible más barato este día? Atención, porque la Magna más barata la vamos a encontrar en Avenida Plan de Ayala, está en 17.84. La Premium más barata la vamos a encontrar en Avenida Subida Chalma, está en 19.25. Y el diésel más barato lo vamos a encontrar en Avenida Domingo Díaz, está en 18.88. El reporte del tiempo es que continúan las lluvias que se han presentado pues a lo largo de los últimos días. Y el frío incluso, ¿no? Y el frío. ¿No? Hoy sorprendió, la verdad, el tiempo con frío, ¿no? Amaneció bastante fresco ese día. Sí, ayer y hoy ha habido mucho frío. De hecho, me tocó ir, por ejemplo, a la UAM, 15 grados estaba marcando el termómetro ayer en la mañana, muy temprano, antes de las 8 de la mañana. Efectivamente, y van a continuar las lluvias, por lo menos hasta este fin de semana, así que hay que tomar nuestras precauciones. Cuernavaca hoy amaneció a 17 grados, se espera que podamos alcanzar una máxima de 28, una mínima de 17. En Cuautla amanecieron a 18 grados y se espera que puedan alcanzar una temperatura máxima de 29, una mínima de 18. Al norte del estado, en Huitzilac, allá amanecieron a 11 grados, se espera que puedan alcanzar una máxima de 18, una mínima de 8. Y al sur del estado, en Cojutla, amanecieron a 20 grados, se espera que puedan alcanzar una máxima de 32 y una mínima de 20. Clima bastante agradable para festejar a todas las mamás este día, Michelle. Perfecto, Saraí, muchas gracias. Gracias a ti, excelente jueves. Bueno, ahí está entonces la información, finanzas, divisas y el reporte del tiempo para hoy, que seguramente será de festejos a las mamás durante las siguientes horas. Y bueno, mucha atención si ustedes quieren participar en este proceso electoral, tener una participación mucho más activa, independiente de que vayamos a ejercer nuestro sufragio el 1 de julio. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana está haciendo la invitación a fungir como observadores electorales. Tenemos hasta el 31 de mayo para registrarnos. ¿Y cuáles son los requisitos? Atención, no ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales, de organización o de algún partido político en los 3 años anteriores. No ser ni haber sido candidato o candidato a un puesto de elección popular, pero ojo, también es solo en los 3 años anteriores. Asistir a cursos de capacitación y para mayor información pueden encontrar la convocatoria en la página del INPEPAC, así que será de mucha utilidad las personas que puedan estar observando lo que pasa en elección. Esto con independencia a los funcionarios de casilla, que esos pues también tienen todo un proceso de capacitación que tuvo que dar el Instituto Nacional Electoral. Pero ahora, pues esta nueva convocatoria, si ustedes pues no salieron con las letras que fueron sorteadas en esta ocasión para ser los funcionarios de casilla, pero sí quieren estar muy pendientes de todo lo que ocurre el día de la elección, entonces esta sería la opción a través de los observadores electorales del INPEPAC. Y bueno, paralelamente dicen, pues no se dejen engañar por algunos gestores, sobre todo en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social. Ahora con todo esto de las elecciones han tenido que o tienen que cuidar más los programas sociales. El exhorto es de la población para que pues tengan mucho cuidado con quienes ofrecen presuntos servicios para obtener, por ejemplo, visas, pasaportes, los cuales pues únicamente se pueden otorgar por la Embajada de Estados Unidos en México. En el caso de las visas, en el caso de los pasaportes, pues hay que hacer nuestro procedimiento, hay que acudir, no cuesta, bueno, sí cuesta el servicio en sí del pasaporte, que bueno, tiene tarifas diversas con respecto a los años por los que se solicite, pero pues todo esto tendría que ser directamente por las personas. No se dejen engañar por ese tipo de gestores. Si se quiere tramitar alguno de estos documentos, es importante ir a la Oficina de Atención a Migrantes de la Secretaría para recibir capacitación e información. Esta se encuentra en Plan de Ayala, al interior de la Plaza Cristal en Cuernavaca. Ahí mismo pues se saca el pasaporte, entonces pues no duden en acudir directamente. El teléfono 310-0640, 310-0640. Se han detectado que pues podría haber este tipo de situaciones de gestorías y por eso se está haciendo el exhorto para tener mucho cuidado durante este tiempo. Y bueno, otra de las situaciones pues es que el embarazo adolescente, hace un rato que hablamos pues del Día de la Mamá, que se hace de reconocimiento a absolutamente todas, pero que también se pone en relieve que pues hay muchas mujeres que son madres a muy temprana edad,
¿Cómo nos encontramos en el estado? Durante el 2017 se posicionó en el lugar 26 a nivel nacional en cuanto a incidencia de embarazo en adolescentes, por lo que la Secretaría de Salud informó que el Centro de Atención Integral para la Salud del Adolescente, que está en Xochitepec, está brindando atención para prevenir embarazos que pues no sean planeados y también infecciones de transmisión sexual. Además, hay 20 centros de salud que cuentan con los servicios amigables para adolescentes. La salud reproductiva implica el disfrute sexual de manera informada, responsable y con la libertad de decidir con quién y cuántos hijos tener. Por lo cual, la Secretaría pues, exhorta a la población a fomentar en adolescentes pues, la toma de decisiones consciente respecto a la vida sexual. Bueno, ahí está la cifra. Habría todavía que detallar si esta es una cifra, dicen, es el lugar 26. Pero pues si sería simplemente contando número de adolescentes que están embarazadas o si es una referencia con respecto al número de habitantes, que eso podría cambiar la situación, porque recordemos, Morelos era justo pues una de las situaciones que se había estado presentando, que estábamos en los primeros lugares a nivel nacional y bueno, pues ahora con estas cifras que saca la Secretaría, ellos hablan del lugar 26. Así las cosas. Y bueno, antes de despedirnos, las portadas. ¿Qué es lo que dicen los periódicos a nivel nacional? El Universal prevén que suba gasolina Magna por alza en Estados Unidos. Traen también un reportaje de mamás policías en la línea de fuego. Será interesante, sin duda, darle seguimiento. Excelsior tocó su nivel mínimo en 16 meses. La inflación anual sorprende a la baja. Reforma condena a Napo al filo de la elección. Recordemos que decían no había todavía una sentencia. Bueno, pues ahora el caso de Napoleón Gómez Urrutia ha ido comentado por el periódico Reforma. En Milenio, Quintana, Gerard, Slim y seis más levantan el Naim. La Secretaría de la Defensa a cargo de construir la pista 6 y la barda perimetral. Aquí, bueno, pues está hablando del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El Financiero, incertidumbre pega a precio de bonos también por cuanto al aeropuerto. Y el Economista, la inflación a la baja, crudo y dólar, riesgos. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Hemos ya pues mandado todos los saludos que nos han solicitado también pues, a través de las redes sociales. Igual alguno que nos quedó pendiente, pues ya en las próximas horas también lo estaremos comentando en redes. Pero muchas, muchas felicidades a las mamás en este día y pues, esperamos que estén muy bien. Van a estar seguramente repletos todos los lugares, sobre todo los restaurantes. Ahora se pues hay que tener paciencia y festejar a las mamás. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana para cerrar la semana. Yo soy Michelle Onofre y ya lo saben, la realidad de la entidad está aquí en 24 Morelos. We'll be right back.